y tan socialista. Hola, Celia. Queríamos dar las gracias por estar aquí esta mañana, dedicando pues, vuestro tiempo y vuestra energía, como siempre hacemos, al corazón socialista de esta ciudad. Hoy vamos a celebrar el cierre de lo que han sido las jornadas de política municipal. Sabéis que durante estos meses hemos estado celebrando diversos encuentros con vecinos y vecinas en los distintos barrios de nuestra ciudad, encuentros con Javier Ayala, nuestro candidato a la alcaldía y alcalde, con colectivos, con los mayores, con las APAs, con las mujeres, y la verdad es que nos podemos sentir muy orgullosos y orgullosas porque hemos recogido un número muy importante de propuestas que van a conseguir que el programa socialista, el programa electoral con el que nos presentamos a las próximas elecciones municipales, sea el mejor programa para esta ciudad, el mejor proyecto de futuro, y además será un proyecto compartido con los vecinos y vecinas como siempre hemos hecho. Hoy celebramos ese cierre con tres mesas de debate, y yo, antes de pasarle la palabra a Manolo para que él haga la inauguración de la jornada como corresponde, simplemente quería contaros cómo vamos a organizar la mañana de hoy, que es una mañana intensa. Os decía que en primer lugar vamos a tener las jornadas de debate en tres grupos. El primer grupo es Fuenlabrada, Ciudad para las Personas, y se va a reunir en este mismo salón, así es que las personas, los compañeros y compañeras que estén interesados en participar en ese debate, que tratará los temas de educación, inclusión, empleo, mayores, igualdad, deporte, cultura, infancia, os podéis quedar en esta misma sala. El grupo 2, Fuenlabrada, Ciudad Siglo XXI, se va a reunir arriba en la segunda planta, en la sala A. Está indicado, no os preocupéis, pero es en la segunda planta. Y en la mesa Ciudad Siglo XXI abordará los temas de urbanismo, industria, medio ambiente, sostenibilidad, movilidad, modernidad, participación, ayuntamiento abierto y seguridad. Y por último, el Brainstorming Joven, que es el grupo dedicado a las políticas transversales de juventud, abordarán todos los temas desde una perspectiva joven, que estará dinamizado por los compañeros y compañeras de Juventudes Socialistas, pues se va a reunir también en la segunda planta, en la sala B, ¿vale? A las 12 aproximadamente haremos el cierre, una presentación de cierre y conclusiones, y a continuación sabéis que tiene lugar el acto, el encuentro con Javier Ayala, Cristina Narbona, candidata al Senado, y José Manuel Franco, nuestro secretario general de las Socialistas de Madrid y candidato también al Congreso, y esperamos que en este acto pues, también nos acompañe un número importante de vecinos y vecinas. Así es que, por mi parte, solamente agradecer a todas las secretarías de la Comisión Ejecutiva de Fuenlabrada la participación también en las jornadas, porque aunque la coordinación es de mi Secretaría de Política Municipal, pues la verdad es que ha sido un trabajo muy transversal con Juventudes Socialistas y con el resto de secretarías, y lo quería aprovechar y agradecer también a todos los compañeros, especialmente a la organización, que se han encargado de la parte logística también de su trabajo para que se hayan podido celebrar las jornadas de hoy. Así es que nada más, y os dejo con Manuel, secretario. Bueno, pues buenos días, compañeros y compañeras. Sumarme a las palabras que ha dicho Raquel de daros las gracias y la enhorabuena por estar aquí en esta mañana de domingo. Es verdad que quizás el acto que tenemos luego a las 10, bajo mi punto de vista, es muy importante, ya que está con nosotros la presidenta a nivel federal del partido y el secretario general de Madrid. Y todo este recorrido que llevamos de votaciones en el partido, pues haya podido, en este caso, una presencia menor en lo que son estas jornadas. Pero bueno, yo no creo que el hecho, estoy convencido que por las caras de los compañeros y compañeras que veo aquí, pues va a ser muy gratificante porque, bajo mi punto de vista, a los socialistas nunca las ideas nuevas para la ciudad se nos van a olvidar. Yo simplemente voy a ser muy breve porque luego participaré en alguno de los grupos de trabajo, de debate. Tengo que indicar dos cosas. Una, que lo tenemos que decir alto y claro. Ahora que hay algún partido o algunos partidos políticos aquí en nuestra ciudad, como está ocurriendo a nivel nacional, que están intentando por todos los medios
hacer una historia de la ciudad diferente a la que realmente es. Nos debemos de sentir todos y todas muy orgullosos del trabajo que siempre desde 1979 se ha venido realizando por parte del partido en esta ciudad. Yo estoy plenamente convencido de que esta ciudad no sería la que es hoy si no hubiese sido por el liderazgo de cientos y cientos de compañeros y compañeras de esta agrupación, que unos ocupando cargos de responsabilidad política y otros participando en la vida diaria y cotidiana del partido, hayamos podido hacer una realidad de la transformación de esta ciudad. Por lo tanto, llamo al orgullo socialista de las cosas bien hechas, para que la verdadera historia de esta ciudad la sigamos contando nosotros, no la cuenten otros, que lo único que el objetivo que tienen es de desvirtuar la labor que los socialistas de Fuenlabrada, junto con miles de vecinos y vecinas, han realizado en esta ciudad. Por lo tanto, hay que salir a la calle con orgullo y con pasión de lo que ha hecho y va a hacer el Partido Socialista. Y es verdad que vienen nuevos momentos, ¿no? Nuevos momentos a los cuales hay que darles nuevas respuestas. Y yo creo que para eso el único partido que en este momento está preparado para trabajar por los nuevos problemas que cualquier ciudad urbana tiene, es el Partido Socialista. Y esto es el mensaje que tenemos que trasladar a todos los vecinos y vecinas, de que supimos afrontar en aquel momento lo que ya es el pasado, que estamos afrontando el presente con fuerza y con rigor. Ahí quiero hacer un paréntesis, que aun siendo secretario general, vecino también, militante de este partido, pero quiero abstraer de esa posición, lo estoy viendo permanentemente como cualquier otro ciudadano de esta ciudad, el excelente trabajo que se está haciendo por los compañeros y compañeras del equipo de gobierno y, por supuesto, encabezado por el compañero Javier Ayala, que va a ser el futuro, es el alcalde y será el futuro alcalde de esta ciudad. No pasa un día que no me encuentre con un vecino o una vecina de esta ciudad que no me traslade, en este caso, la satisfacción que en este momento está teniendo la ciudad con esa transformación que se está realizando también en estos momentos, y que además muy satisfechos de que los socialistas de Fuenlabrada hemos dado una nueva lección de cómo hacer la alternancia en lo que llamamos el gobierno, no política de partido, pero sí de personas, en este caso en la ciudad. No me falta el día que cualquier vecino o vecina me lo traslada, y yo creo que es para que nos sintamos todos y todas orgullosos. Y no os quepa la menor duda de la admiración que cuando uno va con compañeros y compañeras de otras agrupaciones del partido, así también nos lo trasladan. Tienen una gran admiración de cómo hacemos el trabajo los compañeros y compañeras de esta ciudad. Voy a ir terminando, porque lo importante de estas jornadas es afrontar el futuro. Yo creo que en ese sentido ya hay propuestas interesantes que se han estado esbozando por parte de Javier en los actos que ha habido con los vecinos y vecinas, propuestas muy interesantes que van a abordar también los problemas de esta ciudad y que realmente están calando ante la opinión pública de Fuenlabrada como hechos de que ahora toca hacer esto, lo que en este momento está planteando el alcalde y nuestro candidato, acompañado por el equipo de gobierno. Somos un partido de gobierno y vamos a seguir siendo partido de gobierno. Esto quiere decir que el programa que tiene que salir de estas jornadas y en los próximos días se le dará ya un cuerpo a ese programa, tiene que ser un programa de gobierno realizable, sin generar expectativas que luego se nos vuelvan en contra. Así hemos trabajado siempre en nuestra ciudad, y por lo tanto yo creo que invito a que las reflexiones que se lleven a lo largo de la mañana de hoy sean positivas para la ciudad. No me cabe la menor duda
que así van a ser. Ahora sí termino. Orgullo socialista. Hemos liderado la transformación del pasado, hemos trabajado en el presente y ahora vamos a liderar también la transformación futura de esta ciudad. Y cada día nos debemos sentir más orgullosos y sacar pecho, perdonadme esta expresión, cuando veamos a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Yo estoy convencido que si trabajamos en esa dirección, el próximo 26 de mayo vamos a tener un excelente resultado, que la confianza de los vecinos y vecinas nos pueda facilitar el hecho de seguir cambiando para mejor a esta ciudad. Así que nada más, y a trabajar, compañeros y compañeras. Muchas gracias.